Hernández Morillo, 1856-1932. Daniel Hernández Morillo nació en el distrito de Salcabamba, provincia de Tayacaja, región Huancavelica, en agosto de 1856. Desde muy niño gustó del dibujo, a tal punto que a los 14 años su padre no tuvo más remedio que inscribirlo en la Academia de Leonardo de Barbieri, ubicado en la calle San Pedro de Lima. 2 años después, el alumno sorprendía a su maestro con una obra clásica, La muerte de Sócrates, hecho que llevó al presidente Pardo a enviarlo a Europa en 1874 y asignarle una pensión que naufragó a pocos meses de llegar a París. Cuando arribó a la Ciudad Luz, lo primero que hizo fue visitar a Ignacio Merino, el pintor acaso de mayor trascendencia en nuestra historia pictórica, quien ya sesentón le aconsejó trasladarse a Italia. Regresa a París, donde reside hasta el año de 1918. Coincide con el llamado que recibe este extraordinario pintor por parte del presidente José Pardo para asumir la dirección de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima, actualmente Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, en la cual contribuyó a la formación de nuevos artistas peruanos. Daniel Hernández dejó variada obra, hizo muchos retratos, como el de Pierola en 1889 en París. Pintó a Pardo, a Leguía y a otros ilustres personajes, así como a San Martín, a Bolívar y a Pizarro, el del caballo brioso del Palacio de Gobierno. Mención aparte están sus perezosas, composiciones de damas reposando en divanes, en ambientes llenos de sensualidad y riqueza. Con ello ganó las medallas de 1899 y de 1900. Hernández pintaba varias horas al día y trabajó siempre. Pintó hasta la última hora de su vida, el 23 de octubre de 1932. En su lecho de moribundo, se dice que sus últimas palabras fueron: "Yo sé que me toca morir. No me quejo de mi vida, pues la consagré al arte y ella me dio todo lo que pedí. Pero lo único que lamento es que para concluir lo haga con una enfermedad desprovista de estilo".